La alcaldía de Buenaventura desmintió versiones sobre que aparentemente la CBC habría ordenado un cierre del botadero de basuras ubicado en el corregimiento de Córdoba. Por el contrario, Planeación considera que las obras marchan de buena manera. Por buen camino van las obras de adecuación del basurero de Córdoba que exigió la CBC al distrito, así lo aseguró el secretario de Planeación Distrital. Además dijo que se adelantan las gestiones para conseguir los recursos necesarios para adaptar el vaso 2. Este sistema de recirculación se encuentra funcionando en cumplimiento pues a las exigencias que había hecho la autoridad ambiental en este sentido, por un lado. Por el otro lado, es decirle que presupuestalmente hemos avanzado para garantizar los 1.700 millones de pesos que se requieren para la construcción del vaso 2, vaso 2 que nos permitirá seguir disponiendo de una manera técnica durante el tiempo en que dure la selección y escogencia y licenciamiento del sitio donde se va a empezar a construir el sitio de disposición final, digamos definitivo, que es el relleno sanitario. Manifestó que por el momento no se avecinan problemáticas que puedan terminar con el cierre del botadero de basuras. Estamos cumpliendo con las exigencias técnicas hechas por la autoridad ambiental. En esa medida, pienso que no tenemos por qué vernos abocados a un cierre de este sitio. Las obras tendrían que estar listas en los tiempos solicitados por la CBC para no incurrir en sanciones o el cierre definitivo del basurero. Viva la marimba, en Viva Buenaventura. Este 31 de enero a partir de las 6 de la tarde, gran concierto de marimba en tu centro comercial, con la presentación especial de Baudilio Cuama y Erien Cora. Te esperamos para que disfrutes de los sonidos de la marimba y los diferentes ritmos del Pacífico. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva.